Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más a Tombi, séptimo capítulo ya de la serie. Lo habíamos dejado, creo que matando a otros tres diablos que estaban aquí en la cueva de lava. Y bueno, voy a repasar un poquito los objetos que tenemos, así también las misiones que tenemos que hacer. A ver, ordenar. Vale, campana milenaria. Y teníamos las bolsas de diablo azul, que no recuerdo dónde se encontraba. Pero sé que habíamos matado ya dos. Si no recuerdo mal, que ya después de estar un fin de semana jugar, como que se me olvida un poco. Creo que maté al verde, puede ser, y al rosa. No recuerdo. Bueno, iremos haciendo igualmente. Que aún queda mucho, pero bueno. A ver. Tenemos la sombrilla, por lo que podemos pasar por aquí ya. Creo que llegamos a la ciudad oculta. Vamos a ver. Incluso llegamos a la civilización, así que sí, hemos hecho bastante. Y vamos a ver un poco los eventos, a ver, ¿qué tenemos? Vale, bolsa de cerdo, ratón. Vale, esto es un buscar bolsa de cerdo diablo. Así que eso se deja más adelante, esta sería otra. Esta también sería una de las bolsas de cerdo diablo. Rojo más azul. Que esta, bueno, esto es una misión muy tonta, pero la haremos más adelante también. Rabino, la fuente rota. Vale. Podríamos intentar hacer esa, pero bueno. Llora, baby. Vale. Una puerta que no hemos abierto todavía. Que se abre con la seta misteriosa. Que te hace llorar o reír según como te convenga. Poder rojoso. Vale. El escondite. Vale, pues. Más o menos, bueno, aún queda bastante, aunque llevamos bastante también. En verdad, yo creo que con una hora más de juego incluso podría acabar ya. A lo mejor un poquito más por el tema de que intentaré hacer todo. Todos los desafíos, pero bueno. Mala idea. A ver si puedo entrar por aquí. Mala idea, porque quería ir aquí cerca, que hay una bolsa de hacer diablo. Creo que era amarilla, puede ser. No recuerdo. Bueno, voy a equipar la sombrilla. Hoy para qué, si tenemos a Barón, podemos ir con él a donde queramos. Vale, estoy ando un poco perdido porque es que la verdad no tengo mucha idea de qué hacer, ¿eh? Cierto, ya habíamos aprendido a nadar. Vamos a la ciudad al principio. Que ahora podemos pasar por las zonas que tienen agua. Eso es interesante. Y a ver si se oculta algo aquí. Vale. Si recordamos, en el primer capítulo ya habíamos traído a un estanque. Uy. Vaya, qué mal empiezo. Habíamos traído a un estanque una rana. Vale. Y esa misma había una especie de lago allí. Ah, vale, no, esta es la del car. Así que un poco más adelante. Y bueno, allí mismo en el lago, pues nos dieron la misión de no saber nadar. Uf. Bueno. Sí, era aquí abajo, creo. Venga, va. Pues ahora que sí que sabemos nadar, sí que podemos pasar. Venga, va. Tenemos otro cofre aquí, que aún no podemos abrir. Y la puerta, mierda, es cierto. Pues aquí no podemos ir todavía porque necesitamos la llave de esta puerta. Bueno, pues vamos a probar otro sitio. La verdad es que no recuerdo muy bien dónde lo había dejado. Y eso que hace poco que jugué, hace 2 días solo. A ver. Podría ir. A la civilización puede ser. Vamos a probar, a ver. Creo que sí que dimos. Bueno, sí, se necesitaba dar el gorro para que nos dieran la misión de buscar unos plátanos para hacer un zumo para dárselo a Charles y así que nos enseñan a nadar. A ver si nos dice algo más este tipo de aquí. Bueno, mira, va para todos los lados menos para que tiene que ir ahí.
Bueno, a ver si nos dice algo más, que creo que recordar que me daba una misión más. Una o un par de ellas, no recuerdo bien. A ver, ¿qué tal estaba el zumo? Muy bueno, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Que has ido a nadar al río? Ese río es famoso por sus corrientes rápidas. No he conocido a nadie que haya atravesado nado. Oye, ¿has hecho algo así de valeroso para hacerme un favor? Habrás notado que ya el reloj de la torre se ha parado. Para hacer que los pequeños se muevan, la máquina tiene que funcionar. Pero hay mucho más problemas. Quizás puedas verlos tú mismo. Me encargaré de que puedas pasar la fábrica del castillo de hierro. Como quieras. Ahí está. Esto es lo que me daba. Bien, habrá que arreglar un poquillo el tema este de la torre. Así que vamos por aquí. Y anteriormente, que no podíamos pasar por ninguno de los dos caminos más que hay en la bifurcación, pues ahora sí que tenemos el paso libre y podemos ir por cualquiera de los que queramos. El de central, que es la torre, bueno, en el mapa este se puede ver. Castillo de hierro, torre del reloj y serrería. Vamos a ir primero a la serrería. Ahora sí que podemos pasar, así que aquí haremos más cosas. A ver, si sube... Joder. Mira que le cuesta, ¿eh? Y... Lo tengo pillado justo al momento. Ahí, joder. A ver, ¿qué me dices? Tú. Me ha llevado mucho tiempo encontrar este bungue. Busungue. Perdona, es que tengo la voz un poquillo jodidilla. De fresquito y el agua fría y todo esto. Bueno. Lo típico, el tiempo que hace más tonto que hace últimamente. Llevo mucho tiempo estudiando en el bosque de setas y he encontrado algo muy interesante. ¿Quieres saber lo que es? Bien, ¿por qué no te quedas un minuto y escuchas? ¿Has oído hablar de las lágrimas de flor? Puedes recogerlas en el bosque de setas, pero necesitas una botella especial. He descubierto que puedes obtenerla de los Bonsunge, sí, amarillo. Solía vivir en el bosque de setas durante mucho tiempo. Ahora que los diablos me han hechizado el bosque... Podrás obtener la botella de sin romper hechizo. Si rompes el hechizo, joder. Vale, aquí no tengo una misión más. Necesito botellas de lágrimas. Vale. Oh, y una cosa más. Solo hay una flor del bosque de setas que llora. Es la flor que no ha brotado. El polvo de reanimación tiene otros bosungues. La hará florecer. Vale, la otra vez cuando rebotemos a los bichos estos, que eran de color azul, nos dieron un polvo de reanimación, que ese se tendrá que utilizar para esta misión. A ver qué nos dice este. ¿Ey? Yo estoy armando la fábrica. Solo hay una cosa en el mundo que no puedo fabricar, creo. Bueno, pues... Ahí le dejamos con sus elementos. Y aquí a ver qué tenemos. Si quiere entrar, claro. Esta puerta sé que se entraba. Bueno, no hay mucho más, una ala de calidad. Que la verdad que ahora mismo no sirve de nada, porque teniendo a varón, podemos ir donde queramos. Bueno, pues ya tenemos una misión más. Que iremos más adelante, porque el bosque de asedio la verdad es que no me apetece mucho pisarlo. Es una zona de las que más rabia me da, por decirlo así. Igual que la montaña tormentosa, a no ser que la calmemos un poco. Pero bueno, habrá que ir a hacerla, así que no hay problema. Vale, entramos a la torre. ¿Y qué tenemos aquí? A ver. Oh no, el castillo de hierro está totalmente desprotegido. No. Has estado cotillando, ¿verdad? Creo que las alas de las máquinas están detrás de la puerta. Pero como lo verás, no se puede abrir. Lleva tanto tiempo sin abrirse... Se ha parado hasta el generador que había dentro. Mira qué desorden, toda la ciudad parece un caos. Vale, y aquí es donde tendremos que arreglar lo que nos ha dicho el primer tipo de aquí, de la zona esta. Bien. Estas salas no tienen nada en general. Pero bueno, mira.
Son puntos de más. A ver, habrá que idear una forma para poder abrir esta puerta central, que es la que contiene el generador y hace que la ciudad vuelva a funcionar. A ver qué hay aquí. ¡Wow! 10.000 puntos más. Bueno, ahora mismo de AP vamos sobradísimos. O sea, no sé cuánto tenemos. A ver. ¿Cómo se ve ahora? No recuerdo nunca. Bueno, ahora lo veremos seguramente. Tenemos muchísimos. Sé que teníamos más de 400 y pico. De 400 y pico mil. Pero bueno. Un segundo, se me caen los cascos. Ahí. Bueno, pues vamos a la serrería a ver qué podemos hacer. Bueno. Y a ver con qué podemos abrir la puerta aquella. ¿Tú tienes algún elemento para abrirla? Oh, la puerta del castillo de hierro. Esa puerta es tan vieja que no se abrirá, a menos que la vuelva por los aires con una bomba o algo. Eso ya es interesante. Necesito una bomba. ¿Quieres que te haga una bomba? Pero chico, es tan ingenuo. Estaba bromeando. No creo que sea necesario. No creo que sea necesario pasarse así para intentar abrir una puerta. Ahora que lo pienso, tengo una bomba. La fabriqué hace mucho tiempo, pero es peligrosa y no me servía de nada. Así que la escondí en la jungla, en el árbol más alto. Parece un coco, pero en realidad es una bomba poderosa. Ni esa puerta de hierro podrá resistir a esta bomba. Pero ten cuidado. Pensaba que iba a seguir la frase. Bueno, pues nada, en el árbol más alto de la jungla se encuentra una bomba camuflada de coco. Así que vamos allá a buscarla. Y el árbol más largo, o sea, más grande de la jungla, se encuentra aquí al lado, por suerte. Cerca estaba la puerta Cerdiablo, que creo que maté aquí al Cerdiablo de aquí, sí. Y aquí se encontraba ya, así que... Ahora ya tenemos la bomba. Pues vamos a reventar un par de puertas. A ver, 465.700 puntos, bien. Bueno, eso ya es sobradísimo ahora a estas alturas. Es lo bueno de ir haciendo todas las misiones, pero bueno, tampoco hay cajas que pidan tanto. No sé, la verdad, tampoco he visto muchas más cajas ahora, no recuerdo si hay más. De AP, cajas de AP. Vale, vamos a usar la bomba. Usado bomba. Bueno, aquí se tiene que alejar la gente porque esto peta. Me da gusto. Vale, puerta abierta. Bueno, pues ya está, ya podemos entrar a arreglar el generador. Bueno, aquí va automáticamente todo. No tenemos que hacer nada más, en verdad. Vale, ya está. Uy, las escenas de vídeo. Fastidioso ruido. Espero que se escuche flojillo al menos. Aunque yo con los cascos los escucho que me van a reventar los tímpanos. Vale, pues ya está. La ciudad ya funciona. Bueno, y lo que hemos visto es una de las zonas en la... Bueno, ahora iremos a verlo porque es una ciudad oculta que hay, una de las finales, pero bueno. Vaya, te debemos un favor. Oye, he oído que viajas en busca de los diablos. Espera aquí, ¿vale? Hay un anciano de 10.000 años que vive cerca de la piscina, encima de la cascada, y que sabe todo lo de los diablos. 100.000 años, 10.000, no sé si he leído bien ahora. 10.000 creo que ponía. ¿Por qué no vas a verle? No necesitas atravesar la ciudad de todo el principio para ir a la cima, a la cascada. El desvío es una pesada, pero buena suerte. Ah, 10.000 años, sí. La puerta del viejo estanque está cerrada.
Toma, esta llave es la llave de la puerta del viejo estanque. Vale. Una llave más. Vean en la balsa desde la colina del árbol noble para volver a la mansión encantada. Dejaré la balsa en la fábrica para que puedas ir a recogerla. Vale, pues vayamos allí. Hoy estoy leyendo fatal, lo siento. Me estoy entrecortando mucho. Pero no sé, estoy un poquillo chafadillo, por decirlo así. Pero si toca hacer esto, es lo que toca. Así que... venga, va. Vayamos a buscar la barca que se encuentra aquí al lado, en la serrería. Y de allí hacia la colina del árbol noble. ¡Ey! Escucha, acabo de volver de la ciudad de todo el principio. Lo vi cuando estuve allí. La bruja. Se llama Mizuno. Y bueno, es guapísima. Ojalá pudiera verla otra vez. Vale, pues una quest más. La bruja guapa. Vamos para aquí. Se encuentra en unas casas del principio, ya veremos luego. La verdad es que esa quest de la bruja guapa es básicamente para el último. Y bueno, aquí aparece un personaje nuevo, vamos a hablar con él, ¿eh? Arriba, allá vamos. ¡Ey! Ah, supongo que no funciona con agua normal. Creo que necesito eso para hacer la barra de combustible. Comida por carburante. Oh, no lo sabía que estabas escuchando. Esto se llama coche gogo. Para que ande necesita una barra de combustible. El problema es que no encuentro ni el ingrediente para hacer la barra. Solo necesito un poco de vino. Con un cubo tendré suficiente para terminar la pista de motocross. Ah, vale, me dice lo mismo, le he dado sin querer al botón. Uy, otra vez, joder, es que le doy a correr. Y... le doy a correr, que es el cuadrado, y se pone a hablar. Bien. Bueno, pues otra cosa más que tenemos en mente. Vamos a ir a ellos primero. Necesita vino, lo que nos ha dicho. Pues en Ciudad Baco, aquí mismo, al haber arreglado la bomba de vino, creo que era esa misión, creo que nos daban la oportunidad de coger vino gratis para no para nosotros, no para otros, porque siendo menor no puede beber, obviamente. Bueno, pues vamos a hablar con el alcalde. Aquí está. Creo que era este. ¡Ey, Tombi! Hace mucho que no te veía. ¿Qué pasa? ¿Necesitas vino? Muy bien, siempre que no sea para ti, te dejaré coger todo lo que quieras. Pero no te lo veo, hombrecillo. Vale, pues ya tenemos vino. Volvamos a la ciudad de la civilización. Y así acabamos con esto. Estas misiones ya son un poco pesadas. Porque podríamos ir directamente a hacer diablo ya. Y matar a los 7 que quedan. Ya que después de matar al primero, todos los demás son en cadena. Se va bastante rápido. Pero bueno, hay que hacer todas las misiones. A ver si puedo completar el juego completo. Al 100%. Le he hablado otra vez sin querer. A ver, vino. ¡Wow! ¿Este vino es de la ciudad, Paco? Herencia de más de 14 generaciones. Ya no se hace vino de este, como este. ¿Que sabe a agua? ¿Pero qué dices? Es un vino de primera. Va, da lo mismo. De todas formas, no pienso bebérmelo. Muy bien. Veamos esto aquí. Y esto aquí... ahora, ya está. Bueno, pues... me tengo que ir. Voy a darme un paseíto con este. Adiós. Vale, ahora sí que funciona. Así que con esta misión desbloqueamos lo que sería la pista de motocross. Y bueno, ganar la medalla de oro sería una de las misiones más que tenemos. A ver, eso es bastante difícil. A ver si la conseguiremos hacer en algún momento, pero bueno. Y por lo que ha dicho en verdad, cierto, tenemos que ir a la colina del árbol noble. Y por lo que ha dicho que sabía agua, creo que Tombi ha probado un poco ese vino. Bueno. Vamos por aquí. Voy a equipar la sombrilla porque no me fío de nada aquí. Aquí estaba.
Mierda, joder. Ya decía yo que había algo que no recordaba, que jodía un poco. A ver si llego. No, no voy a llegar. Ah, bueno, pero aquí no me hace daño ya. Bueno. Hostia, vaya tontería que he hecho. Me he puesto a saltar también. Me quito esto. Y pasa. Bueno, ya que te las alrededor y a la colina del árbol noble que está aquí al lado. Uy, qué rápido. A ver. Y aquí mismo se utiliza la barca. Que espero haberla cogido ya con. Vino barrecos. ¿Eh? Ah, que no he cogido la barca. A ver. Ahí. Ahora estoy como no coge la barca. A ver. Aquí no está. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Pues no, no la he cogido. Dios, qué mal. Pues nada, hay que volver. A ver, ciudad de la civilización. Ay, qué problema. Claro, me pongo a hacer misiones secundarias. Me voy a buscar una cosa, me voy a buscar otra. Con la tontería me olvido de lo que tenía que hacer y luego tengo que repetirlo y tardar más. Bueno, la barca se encontraba aquí mismo. Supongo que estaría en la mesa. Lo raro es que no la haya cogido porque es bastante grande. Sí que la he cogido. La he cogido y no me aparece aquí, ¿o qué? Garra de coca. Mariposa, tres bolas, cubo, espejo, polvo, azul. Mata de hierbajos, flor, vino, barra de combustible. A ver. Balsa, mírala, joder. Ahí, anda que yo también. A ver dónde era. Jungla profunda. Árbol de la colina colina del árbol noble. Vale, yo estaba buscando el nombre por barca, no por balsa. No, la verdad es que no tiene nada que ver con una barca esto, porque más cutre no puede ser. A ver, nos colocamos aquí. Y ahora sí. Ah, balsa, aquí. Vale, he usado balsa. Y esto nos devuelve al principio. Y así no acabamos la misión que nos han dado. En verdad es una tontería, porque teniendo a Barón podríamos ir directamente. O incluso con una ala de caridad. Pero bueno, por completar la misión, hay veces que son una tontería. Y bueno, nos deja aquí mismo, así que esto es. Sí, no recordaba en uno de los capítulos que dije, aquí se tiene que hacer algo. Bueno, aquí es parte de la ciudad, de la mansión encantada. Y aquí ya no hay nada más que hacer, la verdad. Bueno, sí, habrá que hacer un par de cosillas, pero más adelante. Vayamos a... al principio. Porque aquí está el pantano ahora que podemos pasar. Ya nos han dado la llave y podemos ir a otra ciudad. Y más adelante iremos al sitio donde al activar el generador se ha abierto una puerta. Que no es más que un ascensor, simplemente. A ver... ahora sí que tengo todavía. Bueno, estamos a nivel 8. Ya estoy a puntito, porque a nivel 10 se consigue el poder de fuego. Bueno, y aquí tenemos ya bloqueado ya esta parte. Vamos a entrar. Que es donde se encuentra la bruja guapa. Esa bruja to guapa. Bueno, vamos a hablar con ella a ver qué nos dice. Vale, ahora. Vaya, hola cariñín. Yo me llamo Mizuno, la bruja Mizuno. Ahí, ya la hemos encontrado. Ah, sí. Que también quieres caramelos mágicos, ¿eh? Pues no será tan fácil. Para hacer caramelo necesitas una flor de planta carnívora, polvo plateado. Por supuesto, maleza, agárrate cocas, le dan el sabor de espina. Le dan el sabor, una espina butamushi. Y el ingrediente secreto, dientes de tortudillo.
Colócate dentro del caldero y pon los ingredientes dentro. Bueno, nos acabo de dar una receta para hacer caramelos. Que es bastante complicado, la verdad. Porque muchos de los objetos no se van a conseguir hasta el final. Y bueno, vamos a ver si tenemos algunos. Tartera, garra de coca. Este era uno de los objetos. Me parece que te falta un ingrediente. Todavía te falta flor de planta carnívora para completar la receta. Bueno, flor de planta carnívora es una cosa que tenía que coger desde el principio directamente. Cosa que no hice, se me ha pasado. Y hasta que no pueda, hasta que no llegue hasta el final del juego, no voy a poder conseguirlo otra vez. Así que de momento nos quedamos así, no tenemos nada más. A ver qué más hay por aquí. No, ya está. Voy a poner delante de ella. Porque creo recordar que a esta tipa, a esta mujer, se le tienen que dar las tres bolas. A ver. Oh no, ¿dónde he podido dejarlo? ¿Cómo he podido olvidar las tres bolas grandes de cristal? A lo mejor están en la torre de vigilancia. Sin mis bolas de cristal y el espejo no tendré... no podré hacerlo ahora. Uf. Lo que la bruja perdió. Vale. El espejo sí que es una cosa que cogí. Aquí, espejo sucio. Y habría que dársela a esta para que nos diera algo. A ver. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, eso es lo que estaba buscando. ¿Pero qué tienes tú? Va, da igual. Me alegro de que haya alguien que haya encontrado. Gracias. Ahora puedo... ahora puedo hacer lo que quería. ¿Quieres saber qué es? No me llevará mucho hacerlo. Vuelve dentro de un rato y te lo enseñaré. Bien. Entregando las tres bolas y el espejo. Pues nos... nos dará algo. Hemos cumplido una de las misiones. Ya sabemos para qué sirve. Y bueno, con salir e entrar, supongo, básicamente ya nos tiene que dar el objeto. Algo bastante útil, la verdad. Por no decir que de los mejores. ¡Eh, tú! Ah, eres tú. Te estaba esperando. Toma, un espejo mágico. Espejo mágico, para nada. El espejo tiene poderes increíbles. Dará más potencia a cualquier arma. ¿Tienes algo para probarla? Oh, tienes muchas cosas distintas. A ver, vamos a probar el garfio y la bola. Ahora lo reflejamos en el espejo y... ¡voilá! Ya están, dos armas en una. El garfio bola. Vale, pues ya está. Completada. Y a ver si... tenemos el gacho bola, el garfio bola, que nos lo vamos a equipar ya, que... es creo que el mejor arma del juego. Bueno, no, es que por descontado es el mejor arma del juego. Y a ver si tenemos aquí una cosa más. A ver. Creo que no, creo que no lo cogí todavía. Así que en cuanto lo tenga, vendré otra vez, que hay que darle una cosilla más. Pero bueno, bueno. Solo se puede usar el espejo mágico, pero ¿por qué no lo guardas tú? Vale. Bueno, ya está, no hay más que hacer aquí. Hasta que no tenga los ingredientes para hacer el caramelo. Los caramelos. Y un objeto que tenemos que encontrar más adelante. Bueno, que en teoría es para después de los caramelos, supongo. Pero bueno, ya veremos. Bueno, vamos a ver el garfio bola. La verdad es que bastante más larga. Y es un arma que pega también. Vamos a probarlo con un cer diablo de aquí. Bueno, y como podemos ver... este arma ya directamente mata. O sea, no cabe ni que nos acerquemos. Y la peculiaridad es que al ser un garfio, nos enganchamos. Vale, pues vamos a la torre ya. Bueno, a estas plantas es imposible matarlas, así que... la verdad es que ahora se va mucho mejor, ¿eh? A ver, aquí está el pantano. Y aquí debe estar cerca, detrás de la puerta. El... uy. Bueno, pues nada, iba a saltar, pero bueno. Tiene que estar la anciana de 10.000 años. Vamos a ir, a ver. Ya estamos en una zona nueva. Bolsa de cerdo submarino, vale.
Aquí ya se ve por descontado que tenemos que encontrar otra bolsa. Y ahora explicar un poco qué pasa aquí. Ciudad de los trucos. ¿Guardar datos? Venga, sí, vamos a guardar. No me hace falta, pero... por si acaso. Nunca se sabe si se puede saltar el juego, cualquier tontería. Así que nada. Bien, ¿y por qué una bolsa de cerdiablo aquí? Porque esta ciudad está totalmente inundada. A ver, uy. Bueno, esos árboles pincha, así que mejor no tocarlos. Y aquí se encuentra la casa del anciano de 10.000 años. 10.000 años, eso. Aquí estás. ¿Quién te crees que eres tú para entrar en la casa de alguien sin permiso? ¿El hombre de los 10.000 años? ¿Cómo te permites esas familiaridades? Para ti, hombrecito, este es el anciano de los 10.000 años. Vale, ya lo hemos encontrado. La historia de los cerdiablos, ¿eh? Ya veo, tú debes de ser quien me ha hablado... tú debes ser de quien me ha hablado los ancianos centenario y milenario. ¿Qué te parece esto? Como verás, la ciudad de los trucos ha quedado sumergida. Hay 10 cuentas numéricas ocultas en el agua. Si encuentras todas las cuentas y me las traes, te diré te diré todo lo que necesitas saber. 10 cuentas. Vale, están sumergidas en el agua, simplemente tenemos que ir y buscarlas. Pero no puedes recoger las cuentas nadando por el agua. Tendrás que hacerlo buceando. Jajaja, no me mires así. Vale, vale, te diré una pista. Hace poco una sirena vino a verme. Dijo que había encontrado un objeto importante en el... que había perdido en la cascada. Pero no podía recogerlo ella sola. La pobre niña estaba tan deprimida. Si le ayudas a obtener el objeto, a lo mejor ella quizás... pues te enseña un poco a bucear. Si no, te ahogas. La sirena debe de estar descansando en la mansión encantada. Vale, pues nada, simplemente tenemos que encontrar el objeto y dárselo. Ir a la mansión encantada, que se encuentra allí, y dárselo. Bueno, la verdad es que el objeto no va a ser nada difícil encontrarlo. A ver si... No cojo esto. Porque ya lo tenemos aquí, es simplemente este collar. Así que nada. Nada y a bucear. Bueno, aparecemos aquí. Está bien esto. Y vamos a llegar a la mansión encantada con Barón. Aquí estás. Mansión encantada. Aquí. Ah, no sé qué puerta es. Bueno, supongo que será esta, la del este. Si es la primera que pone. Y bueno, yo creo que ya llevo media horita más o menos. Sí, más o menos media horita. Así que intentaré aprender a nadar rapidito. Y luego ya corto el vídeo y ya seguiré más adelante. Vale, esta no era la parte. Esta es la otra, o sea, en teoría es la parte oeste. Pero para no estar todo el rato cogiendo a Barón, voy a ir a pie. Bueno, para el que no sepa encontrar la de esto, la sirena, en verdad hay que ir puerta por puerta y todo eso, pero como yo ya sabía más o menos dónde está y ya había jugado la partida anterior, pues sé que está sobre esta cara, no sé en qué puerta, pero sé que está esta cara, donde se encuentra la puerta del mago, ahí del mago, del anciano de 1.000 años. ¿Sirena? Creo que anda por arriba en alguna parte. Bueno, este ya no lo hice, pero... además ahora mismo tenemos la oportunidad esta de coger objetos que antes no podríamos. Porque ahora podemos nadar y podemos pasar las zonas de agua. Bueno, ya nos ha dicho que está arriba en alguna parte. Vamos a ver esta zona, si tiene alguna cosilla más. Aquí no tiene nada, vale. Sirena. Ahora que lo pienso, dicen que habéis visto una sirena en la mansión. Vale. Sí, eso ya me lo han dicho. De hecho me han dicho que incluso arriba, en alguna parte. Bueno, pues nada. ¡Ay! Esta puerta vamos a probar, a ver. Bueno, aquí no hay nada, simplemente está la fuente, pero bueno. Más adelante habrá que venir también.
No hay más. Vale, no hay más puertas. Si no recuerdo mal, tiene que ser en esa de abajo, en la que no tiene puerta precisamente. Pero bueno, vamos a ir por todas, porque igualmente... Ah, no, no, es aquí. Boomerang de piedra. Bueno, a buenas horas, pues lo cogemos. Aunque tenemos el mejor arma. Aquí está la escena. Vale, vamos a hablar. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a recuperar mi collar de la cascada? Pues... aquí lo tienes. Ah, ¿qué es esto? Pero si ese es mi collar. ¿Cómo lo has conseguido para mí? Muchas gracias. Bien, ya hemos completado la misión. La verdad es que era bastante fácil. Lo complicado era buscar a la escena. Que eres, básicamente sería ir puerta por puerta. Pero bueno. ¿Quieres aprender a bucear? Bien, tienes adelante a la persona adecuada. Bajo el agua, ahí lo que necesito. Si lo consigues, habrás conseguido dominar el arte de bucear. Hay algo bajo el agua. Vale, pues vamos a aprender a bucear y a conseguir un objeto. Bien, empecemos por meternos en el agua. ¿Ves? ¿Ves cómo puedes flotar automáticamente? Hombre, ya aprendí a nadar, por algo, ¿no? No es muy difícil aprender a bucear. Ahora intenta pulsar el botón de dirección abajo. Pulsa el botón de dirección abajo para sumergirte en la cabeza. Bueno, todas las animaciones las hace ahora Tombi, así que luego cuando aprendamos a tutorearlas podremos utilizarlo nosotros. Muy bien, ahora para moverte en dirección en la que quieras, pulsa el botón de dirección y el botón especial al mismo tiempo. Bien, ahora sí puedes recoger el objeto que hay bajo el agua. Básicamente se maneja igual que cuando se nada, solo que en varias direcciones. Lo has cogido, le has cogido el truquillo. Comida gran pez ganada. Bueno, ahora explicaré qué es esto, porque esto tiene tela. Y bien, ¿crees que eres capaz de bucear ahora? Creo que me has conseguido esto, te daré el alimento de gran pez. Yo tampoco sé mucho sobre eso, pero he oído que el gran pez aparecerá cuando pongas esta comida en el agua. Comida de gran pez. Bueno, una cosa más. Bastante interesante, la verdad. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de bucear. Va bastante rápido, la verdad. Tiene un pequeño fallo, que en verdad tampoco lo es tanto. Y es que Tombi tiene una respiración que aguanta más que Gravity Street Boot, para quien haya jugado a Monkey Island, que tiene 10 minutos de duración. Bueno, pues Tombi es infinito. Puede aguantar bajo el agua todo lo que quiera, así que... es un pequeño fallo, yo creo que le tenía que haber puesto una barra de oxígeno o algo. Y que te vaya quitando vida, al menos, pero bueno. Vale, comida de gran pez hemos conseguido, ¿verdad? Vamos a ver qué hay aquí. Vale, no, esto es el... la plataforma esta que nos baja a la otra zona. Bueno, lo que nos ha dado la comida de gran pez tiene tela, voy a explicar un poquillo. Y creo que incluso por aquí es... ¿puede ser? Sí, era aquí. Cuando metes la comida del gran pez en el agua, o la utilizas en el agua... ay, la verdad sin querer. Para eso tenemos que estar sumergidos. Pues aparece un pez que si lo conseguimos, nos rellenaría las barras enteras de poder mágico. Así que no tendremos que matar más. Aquí, por ejemplo, podemos hacer uno. Usado comida de gran pez. Y aquí se ve un pez verde de tipo color este. Y lo conseguimos, máxima experiencia de viento. Vale, hay tres peces diferentes y podemos conseguir la máxima experiencia con todos los peces que queramos. Pero hay que buscar la charca en la cual es, claro. Bueno, hemos conseguido una cosa que vamos a aprovechar ahora y vamos a ir a por uno de los poderes. Para eso tenemos que ir al nido de Fénix. Y vamos a coger lo que sería el poder de viento. El primer poder tenía que ser de fuego, en verdad. Pero al hacer esto de pez, pues... como que te ahorras la parte de tener que luchar. Y de tener que matar 100 enemigos de cada tipo. Tipo verde, que son bastante complicados. No porque sean difíciles de matar, sino porque aparecen muy pocos enemigos de ese tipo. Aparecen más de azul. Bueno, aquí hemos conseguido la joya de viento. Y bueno, del rojo, del fuego,
Ya estamos a punto de conseguirlo, estábamos a nivel 8 o 9 casi, así que nada. ¿Qué hemos cogido? Vale, hemos cogido una joya de viento, que si no la equipamos, vemos que se transforma, el pelo cambia de color, se vuelve verde, y aparece una especie de remolino cuando corremos. Y una barra verde abajo, ¿vale? La barra verde va a ser el maná, básicamente, y una vez que saltemos, podemos hacer un pequeño chanchullo, podemos saltar, y al vuelo... Uy, mierda, me he equivocado de botón. Bueno. A ver con cuál botón era. Ahí, aquí no era. Bueno, es que no sé si con el gafio era... A ver... Creo que tienes que estar equipado con un boomerang o algo, un arma. Uy, pues no acuerdo cómo era. A ver... No, me la he quitado, mierda, me he quitado la joya de viento. Bueno, pues no pasa nada. Ahora cojo otra vez y me lo equipo. Y a ver si consigo explicar cómo era. Ahí está, sí, sí. Bueno, tenemos que esperar a que se rellene la barra. Y usando el cuadrado en el aire. ¿Es el cuadrado el que he hecho? Ahí, sí. Es un poco complicado, no es porque me cuesta tanto. Pero sí, usando el cuadrado, podemos hacer un pequeño salto. Como una especie de saltito más extra que tenemos. Ahí, ahora, joder. No, es con la X, es con la X. Pero tenemos que hacerlo cuando esté la barra llena y encima cuando estemos en el más alto del aire. Ahí. Vale, es un doble salto simplemente. Bueno, vamos a llevarlo equipado, que no cuesta nada. Y vamos a usar a Barón para ir a... ¿Dónde era? Estanque viejo, aquí. Bueno, y ahora sí que podemos entregar... Ahí podemos bucear y hacer la misión de encontrar las 10... Las 10 cosas estas que nos había dicho el anciano de 10.000 años. Bueno, hay que probar lo de la comida de pez por todos lados. Ahora que podemos bucear, podemos ver qué hay aquí abajo. La verdad no hay mucho. La ranita que sabramos, la tortuga. Pero bueno. Pero... Probando... O sea, cuando tienes una vez la comida del gran pez, tienes que probar en todos los sitios donde puedas sumergirte en agua. Y en este, si no recuerdo mal... A ver si consigo saber dónde está la comida de pez ahora. A ver. Aquí, comida de gran pez. Es el final, no se gasta. Vale, aparece otro pez. De color verde, aquí. Si lo cogemos. Máxima experiencia de fuego. Vale, pues eso ya iremos más adelante. Uy. Porque la máxima experiencia de fuego es para... Para el poder de fuego que se encontraba en la mansión. Pero como no quiero ir de un sitio a otro, de otro al mismo sitio, del mismo sitio al otro... Por no hacer tantos viajes. Vamos a acabar esta misión y en el próximo capítulo ya la vemos. Vale. Bueno. Voy a guardar. Así rapidito. Y esto se hará enseguida, así que... Vamos a buscar las 10 cosillas que nos ha dicho. Bueno, para matar aquí enemigos se puede hacer. Aunque es bastante complicado porque tienes que caer desde arriba. Y darle a X, y no sé, ataca con cuadrado, es lo raro. Se ataca con la X. Y bueno, así te puedes eliminar a los enemigos que hay, que son un poco molestos a veces. Bueno, a veces no, siempre, la verdad. Vale, tenemos uno aquí. No puede pasar por allí, bueno, pues nada. ¡Uy, mierda! Le he dado antes de tiempo. Vamos por aquí, aquí hay otro. Bueno. Lo voy a coger en desorden, pero no tiene importancia, eso es lo de menos. Bueno. A ver si el cofre... Para coger el cofre igual, o sea, tenemos que hacer lo mismo. Que es bastante complicado, la verdad. Ahí está. Y bueno, ala de calidad, que ya no sirven de nada, pero... Por cogerla, mira. Por tenerla. Vale, pues... Vamos a ir buscando lo demás que queda.
No, por aquí no se podía ir. Y a ver si por aquí. Esta magia en verdad es genial. O sea, la posibilidad de tener un doble salto es impresionante. O sea, que me he comido el bicho esto sin verlo. Vamos a eliminarlos porque son un poquito pesados. Vaya bugueado, se ha quedado ahí. Encima tiene delay a la hora de atacar y se queda un poquito parado a veces. Bien, 8. Aquí está el 10. Tenemos que conseguir 10. 10 de bolas de estas simplemente. No son muchas, la verdad, pero... pero lo complicado es saber dónde están. Y una vez como las coges desordenadas, lo difícil es el saber cuál las coge y cuál no. Bueno, más o menos están todas por la zona. Eso es lo bueno. Hostia. Ven aquí, anda. Bueno, no voy a ir por ahí. Es una salida, pero es una tontería ir esa salida. Vale, acá hay un cofre de 10.000 años. Creo que es, no, de 10.000 no. Creo que es uno de los más grandes. Experiencia insuficiente, bien. ¿Qué es eso? Eso es básicamente la joya de agua. Oye, pero ¿quieres matar al bicho este ya de mierda? Es la joya de agua. Que no sé si era aquí, a ver. Vamos a probar el pez. Así sale. Barra de combustible, no. Aquí. No se puede salvar, en este no era, no recuerdo bien ahora. La azul es que poco lo he utilizado siempre. Vale, pues voy a mirar cuántos tengo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, pues ya están todos. Pues si ya están todos, ya puedo salir de aquí. Voy a coger un poco de comida antes de nada. Uy, me he olvidado este. ¿Fue para qué? Vale, pues ahora sí que puedo salir y entregarle esto al anciano. Ahí, bien. Que no molesten. La verdad es que esto es un laberinto. Y ahora para salir va a ser complicado. Ya verás tú. Por ahí no es. Tiene que ser por aquí el centro. Sí, allí arriba. Vale, me acabo de cortar yo mismo el paso. Bueno, pues damos la vuelta. Nunca mejor dicho. Que me sigue. A ver, sí. ¿Por aquí me deja pasar? Sí. ¡Oh, qué buena! Bien, pues ya está. Ya entregamos las cuentas y en teoría no tendría que dar la llave. Ah, claro, estas son las cuentas que te he pedido, gracias. No me guardaba rencor, hijo. Tenía que probar tu fortaleza yo mismo. Esos cerebros son tan temibles, ¿sabes? Bueno, gracias a ti he cumplido mi obligación. ¿Cuál era mi obligación? La tuya, aprender a bucear y recoger las bolas de cerdiablo, de las fosas cerdiablo de la ciudad de Turcos. Ah, pero bueno, lo que me recuerda, tienes que recoger la bolsa cerdiablo. Te daré mi llave de 10.000 años. El anciano de 10.000 años dice que te la dé a ti, muy imbécil. Bueno, una cosa más, la historia de los cerdiablos, o sea, si quieres saber más sobre la historia de los cerdiablos, pregunta al mejor anciano de 1.000.000 años. Es el anciano, es el mayor de los mayores. Incluso podría decirte de dónde sacan los diablos sus poderes. La llave de la puerta del laberinto subterráneo está aquí. Ah, está. Cable de ladrón ganada. Bueno, esto es una llave que utilizamos más adelante, ya veremos. Y la anciana de 1.000.000 de años vive en el laberinto subterráneo debajo de la torre de vigilancia. Ten cuidado. Vale, llamada la llave, ¿no? Sí, tenemos la llave. Vale, pues vamos a ir, que aquí en la entrada había un cofre, lo cojo, guardo y ya podemos acabar la misión por hoy. Ya decía que yo que me iba a pinchar ahí. Bueno, no pasa nada. Vale, pues la torre de vigilancia
El ascensor que había subido, básicamente, cuando habíamos activado la torre de hierro aquella, de la ciudad. Campana de 1000 años, mira, estaba aquí, pues mira. Perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Y al siguiente seguramente iremos a ver a la anciana de 1 millón de años. Vale, vamos a guardar. Y no tiene más por hoy, ya lo dejo. Bueno, a lo mejor sigo yo grabando un poquito más. Aunque el capítulo este se ha hecho bastante largo. Casi 45 minutos. Y bueno, nada más. Mira, para no hacerlo más largo, aquí me despido y ya lo dejo. Y nos enviamos a la siguiente. Así que nada, hasta mañana, chicos. Chao. Que aún queda mucho, pero bueno. A ver. Tenemos la sombrilla, por lo que podemos pasar por aquí ya. Creo que llegamos a la ciudad oculta. Vamos a ver. Incluso llegamos a la civilización, así que sí, hemos hecho bastante. Y vamos a ver un poco los eventos, a ver qué tenemos. Vale, bolsa de cerdo, ratón. Vale, esto es un buscar bolsa de cerdo diablo, así que eso se deja más adelante. Esta sería otra. Esta también sería una de las bolsas de cerdo diablo. Rojo más azul. Esta, bueno, esto es una misión muy tonta, pero la haremos más adelante también. Avino, la fuente rota. Vale. Podríamos intentar hacer esa, pero bueno. Llora, baby. Vale. Una puerta que no hemos abierto todavía. Que se abre con la seta misteriosa. Que te hace llorar o reír según como te convenga. Poder rojoso. Vale. Escondite. Vale, pues. Más o menos, bueno, aún queda bastante, aunque llevamos bastante también. En verdad, yo creo que con 1 hora más de juego incluso podría acabar ya. A lo mejor un poquito más por el tema de que intentaré hacer todo. Todos los desafíos, pero bueno. Mala idea. A ver si puedo entrar por aquí. Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más a Tombi, séptimo capítulo ya de la serie. Lo hemos dejado, creo que matando a otros diablos que estaban aquí en la cueva de lava. Y bueno, voy a repasar un poquito los objetos que tenemos, así también las misiones que tenemos que hacer. A ver, ordenar. Vale, campana milenaria. Y teníamos las bolsas de diablo azul, que no recuerdo dónde se encontraba. Pero sé que habíamos matado ya dos. Si no recuerdo mal, que ya después de estar un fin de semana jugar, como que se me olvida un poco. Creo que maté al verde, puede ser, y al rosa. No recuerdo. Bueno, iremos haciendo igualmente. Venga, va. Tenemos otro cofre aquí, que aún no podemos abrir. Y la puerta, mierda, es cierto. Pues aquí no podemos ir todavía porque necesitamos la llave de esta puerta. Bueno, pues vamos a probar otro sitio. La verdad es que no recuerdo muy bien dónde lo había dejado. Y eso que hace poco que jugué, hace 2 días solo. A ver. Podría ir. A la civilización puede ser. Vamos a probar, a ver. Creo que sí que dimos. Bueno, sí, se necesitaba dar el gorro para que nos dieran la misión de buscar unos plátanos para hacer un zumo para dárselo a Charles y así que nos enseñan a nadar. A ver si nos dice algo más este tipo de aquí. Bueno, mira, va para todos los lados, menos para que tiene que ir ahí.
Bueno, a ver si nos dice algo más, que creo que recordar que me daba una misión más. Una o un par de ellas, no recuerdo bien. A ver, ¿qué tal estaba el zumo? Muy bueno, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Que has ido a nadar al río? Ese río es famoso por sus corrientes rápidas. No he conocido a nadie que haya atravesado nado. Oye, ¿has hecho algo mala idea? Porque quería ir a aquí cerca, que hay una bolsa de hacer diablo. Creo que era amarilla, puede ser. No recuerdo. Bueno, voy a equipar la sombrilla. Oye, ¿para qué? Si tenemos a Barón, podemos ir con él a donde queramos. Vale, estoy ando un poco perdido porque es que la verdad no tengo mucha idea de qué hacer, Cierto, ya habíamos aprendido a nadar. Vamos a la ciudad al principio. Que ahora podemos pasar por las zonas que tienen agua. Eso es interesante. Y a ver si se oculta algo aquí. Vale. Si recordamos, en el primer capítulo ya habíamos traído a un estanque... ¡Uy! Vaya, qué mal empezó. Habíamos traído a un estanque una rana. ¡Eh! Vale. Y esa misma... había una especie de lago allí. Ah, vale, no, esta es la del car. Así que... un poco más adelante. Y... bueno, allí mismo en el lago, pues, nos dieron la misión de no saber nadar. ¡Uf! Bueno. Sí, era aquí abajo, creo. Venga, va. Pues ahora que sí que sabemos nadar, sí que podemos pasar. Sí, de valerosa para hacerme un favor. Habrás notado que ya la torre del reloj, el reloj de la torre se ha parado. Para hacer que los pequeños se muevan, la máquina tiene que funcionar. Pero hay mucho más problemas. Quizás puedas verlos tú mismo. Me encargaré de que puedas pasar la fábrica del castillo de hierro, como quieras. Ahí está, esto es lo que me daba. Bien, habrá que arreglar un poquillo el tema este de la torre. Así que vamos por aquí. Sí, vale. Y anteriormente, que no podíamos pasar por ninguno de los dos caminos más que hay en la bifurcación, pues ahora sí que tenemos el paso libre y podemos ir por cualquiera de los que queramos. El de central, que es la torre... bueno, en el mapa este se puede ver. Castillo de hierro, torre del reloj y serrería. Vamos a ir primero a la serrería. Ahora sí que podemos pasar, así que aquí haremos más cosas. A ver, si sube... joder, mira que le cuesta, ¿eh? Y... lo tengo pillado justo al momento. Ahí, joder. A ver, ¿qué me dices? Tú, me ha llevado mucho tiempo en...